estamos todos encendidos, paso rápidamente a presentar a un jurado de lujo que tenemos el día de hoy, de izquierda a derecha, el señor Pastrana con nosotros. Fuerte aplauso. Al otro extremo de la mesa tenemos al señor Franco Escamilla, a.k.a. Lobo López en la casa. Y presidiendo la mesa, nada más y nada menos, que el actual campeón de Red Bull Nacional, señor Skipper. Es un honor tenerlo, señor Skipper. ¿Está contento de estar aquí? Perfecto, ahí está. No le prendan el micrófono, chinga a su madre. Bueno, estamos encendidos. Vamos a tener la primera batalla. Monterrey, vámonos de una, ¿ok? ¿Vamos a los putazos? Perfecto. Que vaya pasando Eddie versus José. Llega. Vamos. Ok. Mucha gente. Ok. Yeah. Perfecto, hacemos el piedra, papel y tijera, ahí que comienza. Ok, va a comenzar Eddie. El primer round se llama personajes contrapuestos, ¿ok? Ahí está, va a ser un 4x4 ida y vuelta, cada uno con su personaje. Es así, señor Franco Escamilla, ¿verdad? 4x4, perfecto. Vamos a hacer, Eddie, los personajes con... ¿Cómo? Y el segundo round va a ser 4x4. ¿Estás ansioso, digo, no? ¿Querés saber todo el formato a la verga? Está bien, el tipo está preparado, está metido en la batalla. Ok, personajes contrapuestos, en esta ocasión es soltero versus casado. Eddie, usted es soltero. José, usted va a ser casado. ¿Estamos listos, Monterrey? ¡Dame ese motherfucking beat, Renteria! Damos en 3, 2, 1, tiempo. En el caso cada que lo empleo, ven y gáname un maldito torneo. Sé que estás soltero, pero todos lo vemos, yo también estoy soltero, solo hasta que rapeo. Yo estoy casado y por eso a lo mejor muy frustrado. A veces lo que tiro está olvidado, pero estoy aquí y estoy con mi anillo. Y cuando estoy contigo, el otro es más sencillo. Qué culero que ni casado se te haga el guiso. Que antes no podías hacerlo preciso. Antes te paraban las cosas, mestizos. No había dinero y ahorita no hay permiso. No hay permiso, puede ser, porque yo respeto mucho a mi mujer. Sé lo que tengo que hacer, pero cuando yo quiero me voy y no vuelvo a aparecer. Y no vuelvo a aparecer, no estoy entendiendo. Dice que a mí también me están viendo y la relación muy bien no está saliendo. Perdóname, mi amor, por el Sancho que estoy haciendo. Muy buen Sancho, así casado no estará el muchacho. Pero si estás aquí, es zaparrancho. No estoy yo casado y soy el dueño de este rancho. No, mira, te lo voy a explicar sencillo. Mano arriba para que saque el brillo. Este quiere estar casado y es muy sencillo. Solo por una razón, pa' que den el anillo. ¡Última! Entonces el soltero, el anillo, no sé si primero. Antes me dio el anillo el culero. Y sabes que soy bueno, puntería, muy certero. ¡Tiempo! Se picó. Ok. Vamos a pasar al siguiente round. Ah, discúlpeme. DJ Ante Rentería en los controles, damas y caballeros. Me lo perdí, ¿no? Ahí está, es mi culpa. Es que ando medio pendejo, disculpen. Ok. Segundo round, 4x4. Terminó José. Va a comenzar José. Ok. ¿Estamos listos, Monterrey, o qué? ¡Foro Titi! ¡Estamos listos! Se lo damos en 3. Estoy en el destino, no te fue como protético, yo soy más bueno. Me estás apretando, no soy ciego, pero yo juego con este ego. A veces yo me levo en el partido, y cuando estás conmigo, el Eddie se quedó dormido. Conmigo no hay flow, se quebró. Este rapper no tiene para darle al altavoz. Si quieres hablar de flow, siempre lo haré, mujer, yo. Sabes que tengo en fuego, entonces no me prendas carbón. Se me toca carbón para ver si agarra más velocidad. Mira cómo lo hago, porque en el flow siempre con la habilidad.
porque no ocupo de mi mente, porque no es deficiente. Yo soy consciente y aquí presente, te voy a dejarte muy mal. Muy mal, es que mi loca si no sabes que nota. Una mano arriba pa' llevarme la copa. Entiendes lo que tiene que hacer este bro y lo notas. Pido mano arriba, algo que tú no provocas. No tengo que pedirlas, las provoco yo solo. Cuando estoy rapeando, el troll lo tengo todo. Soy como Thanos, el chasquido lo hago en un instante. Tú cuando pides que levantes, pareces principiante. No parezco un principiante ni que recién empezado. Porque ya saben que tengo el partido dominado. Tiene el control de este lado. Avísenle al hermano menor que su control está desconectado. Desconectado, pero con la imaginación. Porque yo sé que él es un causa explosión. Cuando estoy en el partido, mango el centro. Porque yo mismo remato y el gol siempre está adentro. No, hermano, así que tranqui te gano. Tú entras y pegas, yo mismo te doy el palo, bastardo. Así la jugamos y ganamos. Yo mismo me centro, del balón nos olvidamos. ¡Tiempo! ¡Ruido, ruido, carajo, ruido! ¡Primera batalla de la noche! Se agüitaron re rápido. ¡Ey, eso! ¡Apoyo, apoyo, chingada madre! ¿Ok? ¿Estamos listos, señores del jurado? ¿Tenemos una decisión? ¿Ok? ¡A la cuenta de tres! ¡Dos, uno! ¡Se la lleva Eti! ¡Eso es para Eti Renteria! Ok, ok. ¿Palabras del señor del jurado, señor Skipper? ¿Palabras para los competidores? Mejor de la batalla anterior a esta, José. Me parece que fuiste más contundente, estuvo más cerrada la batalla, entonces bien ahí. Todavía se puede mejorar, pero sí se vio algo mejor. Entonces bien ahí la seguridad y bien trabajado. De parte de Eddie, ven acá, mi amor. De parte de Eddie, bien Eddie, tú también mejoraste. Me parece que ahora sí fuiste más constante y no como en la otra batalla que se notaba ahí medio fluctuante el nivel. Entonces acá ya estuvo más constante, bien, bien conservada la batalla. Felicidades a los dos. ¡Aplauso grande para estos competidores, damas y caballeros! ¡Yao, yao! ¡Ok! Hey. Y que vaya pasando la segunda batalla, Pac-Man versus Krusty. ¡Hey! Mientras pasan los competidores, queremos agradecer nuevamente a Global Case que hace esto posible. Miren la apuesta hermosa que estamos haciendo para esta batalla. Adelante, un aplauso para Global Case, presente con nosotros aquí con toda esta apuesta divina. ¿Cómo le va, competidores? Ahí tienen sus respectivos micrófonos. ¿Ok? Hacemos un piedra, papel y tijera, si les parece. ¿Piedra, papel y tijera? A la próxima cogen. Ahí está, comienza Krusty. Ok, personajes contrapuestos. Maradona versus Pelé. Krusty Maradona, Pac-Man Pelé. Rentería, dame ese motherfucking pay. ¡Ey! ¡Mano arriba, ok! ¡Mano arriba, ok! ¡Ey! Se lo damos en 3, 2, 1, 10. Es el mundial, man, Pac-Man. Lo vemos mal, así que yo tengo que flow letal. Yo soy Maradona en el mundial. Si me dan una brasileña, también me dejo ganar. En serio, pendejo, lo que crees es tu carnal. Con esta mierda que sueltas en la instrumental. Eres Maradona a la hora de rapear. Porque mis pinches niñas, cabrón, tú las puedes desmijar. Yo no pego, cada que tengo tonito. Como le pego, sabe que es divertido. Yo soy Maradona, pues me muero en el partido. Porque tengo mis días y con Dios soy compartido. Es en serio, cabrón, yo ya me mamé. La solté, me tomé, le gané a este güey. Eres Maradona. Pendejo, yo ni me pelé. Yo tampoco me la pelé, nene, pero tampoco eso es el 86. Yo soy Maradona, eso está bien. Vainilla y chocolate, sabor napolés. ¿Es en serio lo que dices, colega? Con esa mierda, cabrón, te mando a la verga. Puede ser Maradona, colega, pero aquí pelé solamente es una leyenda. Sí, pero voy a mandar al inicio. Yo soy Maradona desde el inicio. Eres como Messi, para ser preciso. Porque tiene todos mis defectos, pero ninguno de mis vicios. ¿Es en serio lo que dices, hermano? ¿Para qué quiero tus vicios si sé que soy cristiano? Por la verga, tranquilo, lo profano. Lo siento, hermano, no te quiero jurar.
curado. Antes era Pelé, pero ahora que es Cristiano. Vaya que pedo con hermano, pero eres como un cristiano, porque no puede tocar el cáliz, nunca ha tenido la copa en las manos. ¡Tiempo! ¡Ruido, Monterrey! Ok, ok. Ok, abre Pac-Man, ¿verdad? Ok. 4x4 libre. Terminó Pac-Man, comienza Pac-Man. Ok. ¿Qué tenés ahí, Rentería? ¿Tenés una caja de maldiciones? ¡Ey! ¿Está prendido Monterrey o qué? ¡No se escucha! Arriba, arriba la casa. Este es el level que trae cruz y siempre en el modo de la plaza. Tú ni siquiera tienes confianza, tú ni siquiera tienes alianza. Ahí está tu novia, le explicamos lo que pasa. Que hoy Pac-Man va a morir frente a su media naranja. Dale tranquilo, lo siento, pendejo. Sabes que con esta mierda no lastima. ¿Qué mierda me estás hablando? Te metes con ella en la tarima. Vuelve a mencionar a mi niña y la próxima paliza no va a ser con rima. A ver, pégame al malito, ponte tu nota. A tu defensa no tiene la nombra. Estando en una combe, cualquiera se hace valiente y me nombra. Yo ya no creo en el amor, yo soy una mierda de persona. Yo soy el último exnovio de la niña de Ramona. La niña de Ramona, qué verga dices, compadre. Tengo pa' matarte aquí, derramaré tu sangre. No crees en el amor, maldito cobarde, se debe a los descuidos que tuvo tu madre. Sí, todos los descuidos que tuvo mi madre se limpiaron por los huevos que tuvo que poner mi padre. Y Pac-Man, los descuidos que algún día tuvo mi madre fueron los errores que me hicieron responsable. Eres una mierda, pendejo, estás mal parado. Te esforzaste por tu madre y aún así has fracasado. Si no fuera tu padre, también te hubiera abandonado. ¡Yeah! A mí no me duele. ¿Qué es lo que dice el PLN? Si fuera mi madre, me hubiera abandonado. Con razón no me duele. Me hubieras abandonado. Qué bueno que no lo eres. Si no lo fuera, pendejo, le pegas mal. Si fuera tu madre, no estarías haciendo freestyle. Pudiste haber acabado la carrera, carnal. Y al menos en las golpes grandes no tú pudieras achicar. ¡Tiempo! ¡Gracias! ¡Un aplauso fuerte para estos competidores! ¡Neo, me dolió! ¡Me dolió todo lo que se vivió aquí! ¡Gracias! God damn. De hecho, cuando hablaron acá de las mamás putas, yo también pensé mucho en ti. ¿No? Ok. Señores del jurado, tenemos una decisión. Ok. El público me hace el conteo. A la cuenta de 3, 2, 1. Se la lleva Pac-Man. Ok, señor Skipper, tenemos palabras para los freestylers. Dale Pastrana, no, no es cierto. Sí. ¿Quieres hablar Pastrana? No, fíjate que la verdad, una batalla muy buena, güey. A mi consideración, los dos lo hicieron muy bien. Empezaron en un nivel medio y terminaron cerrando mejor de lo que empezaron. En la ronda de personajes los vi como que los dos agarraron el mismo personaje y ahí como que se complicó un poco. Pero en la ronda de 4x4 mejoraron mucho, se fueron al golpe, que es lo que un 4x4 requiere, la respuesta. Entonces manténgalo así. En los 4x4 es muy efectivo eso de estarse respondiendo constantemente y al final eso es lo que logra los picos altos de las batallas. Y lo de los personajes, pues tratar de ver eso y ser inteligente con la batalla. Si ves que uno agarra un personaje, pues el otro tratar de colar las rimas por el otro personaje que queda, ¿no? Y hacerlo ver mal. Eso también ayuda mucho. Entonces, pues les dejo eso y para los dos, felicidades, que fue una muy buena batalla. ¡Aplauso fuerte para los dos competidores! ¡Qué buena, pero qué buena batalla! ¡Qué buena batalla, ok! Vayan a descansar, muchachos. Vayan a terapia si hace falta esta semana. Porque sí que estuvo bastante hardcore el round, ¿eh? Ok, que vaya pasando Diesel y Mochernado.
se la está pasando Monterrey. Vamos a mitad de batalla, mantengamos las energías arriba, que esta jornada está on fire. Bienvenido Monchernano, una vez más aquí presente, señor Diesel One. Ok. Hacemos el clásico piedra, papel o tijera, para ver quién comienza. Empate. Comienza Monchernano, personajes contrapuestos. Y los temas, los personajes van a ser cine versus televisión. Diesel, usted es cine, Monchernano es televisión. Rentería, dame ese beat. Wow. Mano arriba, ¿qué? Mano arriba, ¿qué? Ya lo damos en 3, 2, 1, 10. Oh, mira cómo llega Monchernano. Hoy digo que te voy a derrumbar. No puedes pasar acá porque nunca vas a llegar a ser mi estelar. Ya cállate pendejo, aquí el Disney. Yo te voy a explicar lo que es el cisne. Monty es Optimus Prime, partícula por partícula. Si no puedes con el tráiler, menos con la película. Con la película. De pendejo, ¿de qué te quiero hablar? Si en los años que van a pasar y te van a mirar por mi televisión, carnal. Los años van a pasar, pero créeme, yo te voy aquí a atacar. Ve todo lo que le mueve, la putiza para siempre. A eso le llamo Jackass Forever. Jackass Forever. Jackass Forever, en verdad. Esto me vas a tirar. Tu programación nunca la voy a pasar. Nunca lo va a pasar. Porque aquí yo lo comento. Me saco el micro y me vengo en el negro. A eso le llamo tiempos violentos. ¡Dale! Tiempos violentos, en eso yo quiero, me pongo obsceno. No eres nada más importante, solamente eres Golden a las 12 de la tarde. A las 12 de la tarde o de la noche. No lo escucha porque aquí está ni el reproche. Los voy aquí a explicar, es la muerte de Rengoku en Cinépolis. Todos van a llorar. ¡Tiempo! ¡Tiempo, aplauso, primer round! Se nos fue. Y así como estamos, Rentería. Habilitame ese 4x4, terminó Diesel One. Comienza Diesel One. Monterrey, dame un grito fuerte. Se lo damos en 3, 2, 1, 10. Al chile ando bien cansado, la cabeza no la puedo ni conectar, porque hice 9 horas de camión para llegar hasta acá. A diferencia de ti, solo la cuadra la tuvo que pisar. Pero dicen que lo que fácil viene, fácil se va. Dice que no ha dormido nada esta cagada. Llevo 2 horas de sueño y no me afecta nada. Tuve que ir a trabajar y a estudiar, porque sé que el éxito muy pronto lo voy a alcanzar. ¿A dónde me vas a alcanzar? No lo puedes hacer en el RAP, no tiene el nivel. Pero créeme que contra mí yo tengo la fe. No sé qué va a expresar. Aquí ya mi camarada lo voy a pescar y voy a entregarte como carnada. Pa' que la gente se enganche porque yo soy bueno. Te vengo a matar, este es mi terreno. Que no digo nada, camarada. Tus rimas no las gritan, le saben a cagada. Saben a cagada al igual que tu persona. Tu estilo, la verdad, que a nadie le emociona. Vales verga con todos tus alemanes. Así se ve un Godínez que se pone a escuchar Caifanes. Porque yo no me pongo aquí a juzgar. Si escucho Caifanes es porque me gusta disfrutar. Me quieres decir que tengo que escuchar algo muy claro, tu disco ahí nunca estará. Tu disco ahí no estará, pero este ya está visco. Yo me siento bien pinche grande como el obelisco. En la espalda cargas el fracaso de tus canciones. A eso yo le llamo una hernia de disco. ¡Última! Sí, hoy es el obelisco. Te dejo petrificado porque soy el basilisco. Tú no puedes en esto, te quedas visco. Lo único más cerca que vas a hacer de Mauricio. ¡Tiempo! Señores del jurado, Monchernano por aquí, ¿dónde? Agüita, vaya a tomar agüita. Mientras le damos tiempo al señores del jurado, ¿estamos listos? ¿Ok?
Público, conteo a la cuenta de 3, 2, 1. Se la lleva Dice. Ok. Palabras del señor Skipper. Espero. Gracias, gracias. A ver. Si veo la luna desde aquí, no. Es un gran cosplay de Harry Potter. Güey, vete a la verga, güey. Oh, madre, opérate mejor, güey. En la batalla, muy bien, Moncher. Me parece que de la pasada a esto, me parece que ejecutaste mejor los punchlines. ¿De la batalla pasada? Sí. No, está bien. Estaba viendo que te trataste de poner a esa. ¿Ya sentiste el dolor? Entonces, mejor la ejecución, me parece que muy bien. En cuanto a los personajes, algo que te recomendaría es tratar de personalizar los golpes, o sea, los punchlines, tratar de hacer que encaje lo que estás hablando con tu rival, y eso va a tener mayor golpe. Y Diesel, mejor, fue muy rápido lo que dijiste de la anterior a esta, me parece que ahora empezaste a construir desde una antes un poquito más, entonces eso te ayudó mucho y me parece que fueron mucho más concretas los punchlines. Entonces, felicidades. Muy bien por los dos. ¡Aplauso fuerte! Para esos freestylers, que vaya pasando Monty versus Luna. Monty versus Luna. Mientras escuchamos un beat de Mr. Renteria. Dulce. Potente. Venga, Monty. Estamos aquí por un DJ. Monty, Luna, aplausos, Monty y Luna en el escenario. ¿Y la pelota tijera? ¿Quién comienza? ¿Comienza Luna? Perfecto, personajes contrapuestos, comienza Luna y los personajes van a ser playa versus montaña. Monty, usted es playa, Luna, usted es montaña. ¡Dame ese mi Rentería y que la gente se prenda conmigo! Soy el único, pero no lo escuché. A quien como mierda le voy a responder. De las montañas te hablaré. No soy rapero, pero manejo una Santa Fe. Una Santa Fe, pero mala wey. Y intenté entender tu línea, ya clapé. Después de que entenderé que se me quiere ver, que es el poco que te pretende. Yo, Jesús, lo que me sobra siempre es sobre luz. Yeah, este lo como como si fuese azul. Eres una playa, tú, pero no pareces esa chica de bikini azul. De bikini azul, ey. Este es el skinny que te encuentras en Cancún. Yo voy a rapear y hacerlo aún. Me consideren un lobo sucado como ya Raúl. Ya, no te la fletas. Mira nada más como un Monty, todo te conecta. Eres la playa, ya quisieras miniaturar tu castillo de arena. Sí, que si en escenario no soy bueno, venme a ver en el guero. Yo no te veo, no entreno, yo rapeo bien y sueno. Este solo sería en algún hotel el camarero. Monty se coloca en el monte, es bueno tosco. Mira cómo soy un monstruo, no puedes ganarme en la caja y el bombo. Yo soy legendario, como el monte Osmore. Como el monte Osmore, yo te escucho, pero creo que es torbo. Para lo poco que tiene de morbo, este no sería solo la playa con cocos. ¡Tiempo! Ok. Ahora pasamos al 4x4 libre. Llámelo, Rentería. Ey. Terminó Luna, comienza Luna. Ey, wow, ey, ey. Ya lo damos en 3. Monty me dice que me come como atún. Yo no soy rapper de Red Bull. Soy rapero de los del Bus, de los que rapean en un millón. Como si fuera el único flow. Escuchando M-Blue, yo no quiero ser tu ser de oscuridad, solo de luz. Nada hiriente, no eres nada hiriente. Me das hueva el hecho de que tú estés aquí de oponente. Eres un atún, me
me dices que ojete y yo soy el salmón, siempre voy contra corriente. Pero no la clavas ni siquiera en el vidrio, te atreves a acelerar y dices así, te pones a chocar como si fueras un Ferrari, nada fácil de conducir. Papá, no te vi nunca a ti en la street, pero si sigo aquí para dar el escenario, creo que habla mejor de mí. Soy un Ferrari. Flow elegante, abundante, manejo un Maserati, así de fácil, como yo le pego al nega, yo soy todo un Tesla, tú te quedaste en Versa. Tú eres Ferrari, o un sniper sin manos, eso es muy fácil, por eso ya no batallamos, decimos casi, cuando ofrecemos los Grammys, yo no quiero el Grammy, quiero estar solo con mis hermanos. Con tus hermanos, ¿de qué me estás hablando? No quieres Grammys, quieres gramos. Yeah. Pero Luna se llama este bastardo y yo soy el astronauta que la está pisando. Que la está pisando, no pisas ni bien el beat. Por eso dime qué quieres decir. Si al fin y al cabo se quiere bendecir, ampliate desde el momento en que nací. Por favor, papá, mi pa. Mi palabra no está para competir, lo mío está para fluir. Ser un MC, que te tenga en mente. Es que cómo contestar al hijo de la chingada. Si a huevo no se le entiende nada. Mano arriba, por favor, todos la mano arriba si saben que Luna ya perdió. ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo! Ok. Alright. Ok. Señores del jurado, llegamos a un veredicto. ¿Tenemos un veredicto? Perdón, el nombre del beat, por favor, pregunta a la gente. ¿El nombre del beat? Ahorita les digo, ese es un nombre bastante raro. Ni bien lo pongamos en la plataforma para vender. Les digo MP3, así de bien. Ok. Señores del jurado, la cuenta de 3, 2, 1. ¡Se la lleva Monty! ¡Pa! ¡Se la lleva Monty! Palabras de Mr. Skipper. Skipper. Luna, mejor ya sin mover tanto el micro, me pareció que ya se escuchó un poquito mejor. Hay que jugar nada más con la fuerza de la voz para que sea un poquito más contundente lo que tratas de decir y siempre guiarlo hacia un punto. Me gusta mucho eso de que te dejas llevar y rapeas, agarras muy bien la pista. Entonces, nada más que llegue a una conclusión y se va a notar mucho más, ¿vale? Me voy a poner nervioso, güey, con la morra guapa que tengo al lado. ¡Eso! De no ser por la piochilla que tienes, sí te desabro. Monty, me pareció que debió ahí nada más, sé que el rival puede ser incómodo, porque era algo que se notaba en la batalla, que tratabas de responder y no podías agarrar algún concepto, pero ese tipo de rivales puedes encontrártelos, güey. Pueden ser métricos o de simple rapeo, etcétera. Pero tienes que encontrar la manera de que eso no te frustre tu ataque. Entonces, intenta encontrar en él figuras de las que puedas hacer uso y agarrar más herramientas para que no te limite, ¿vale? Un aplauso grande para esos competidores. Ya, y que vaya pasando. Cases versus Jadu Barlo. Yeah. Foro Gigi. Nos quedan dos batallas. ¿Hay energía o qué? ¿No se escucha ahí energía o qué? ¡Eso, chingón! Vas a dejar tu parlo. Bienvenido al escenario. Por aquí, señor Cases. Ok, piedra, papel o tijera. ¿Quién comienza? Comienza Jadu Barlo. Primer round, personaje. ¿Qué pasó? Personajes contrapuestos. Ahí está, ahora les voy a dar. Sí. 4x4, 4 entradas cada quien. Vamos. Ok, personajes contrapuestos. FIFA versus NBA. Cases, ustedes FIFA. Jadu Barlo, ustedes NBA. Y Rentería, yo quiero saber. Se refiere a los videojuegos, por si la gente tiene la duda, hay un videojuego que se llama NBA Jam y el otro se llama FIFA. ¿Sí, no? Sí, en realidad la FIFA es una confederación de fútbol y la NBA es una confederación de básquetbol. Pero X. Uno que te quiere ayudar, hijo de tu. Nieto de puta mano. Ok.
¿Estamos listos, Foro Gigi? ¡Sí! No se escucha, Foro Gigi. ¿Estamos listos? ¡Sí! ¡Rentería! ¡Soltame ese motherfucking pie! ¡Se lo damos en 3, 2, 1, 7! Se supone, negro, que yo soy el FIFA. Yo te vi en la batalla anterior, tú no te rifas. Ah, no eres tú el FIFA, esa es la verdad. En el rap la clavo como Jordan NBA. NBA, tiene verdad, porque el pendejo no va a avanzar. Yo claro que tragarme la pista, pues soy un FIFA, hago llorar a las feministas. A las feministas, FIFA el machista. Es NBA y no hace nada de artista. Es que yo lo hago y lo hago en actitud. Le cablé el aliú. Este pendejo no propuses a saltar, que llega el caso si te va a saltar. A este pendejo lo voy a abusar y le voy a dar latigazos como leyes de Qatar. No me pegues latigazos, neta, por favor. No lo hagas porque si no, yo siento terror. Oye, dime por favor la rima que te jodan. Pego latigazos en el gol como el Jordan. Como el Jordan, es cierto lo que dice el bro. Él es Jordan, pero jugando béisbol. Le haces a la mamada, tú no tienes suerte. Es negro y también tiene los brazos bien fuertes. Así que si le pego con el béisbol, este vato yo le meto el caño con el fútbol. El fútbol, yo te clavo triples. No vas a aguantar este triple. Este pendejo rapea bien horrible. Claro, mi tamaño de rapero es igual al de Scottie Pippen. ¡Tiempo! Ok, pasamos al segundo round. Monterrey. Mamá dice, ok. 4x4 libre. Terminó Cases. Comienza Cases, señor Franco. Ey. Wow. 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 Ey. Ey. Wow. Se lo damos, che. Voy a romperle en este instante porque el pendejo anda despetante. Siente que puede rapear contra mí, pero le falta ser más constante. Vieron sus pasos, a ver otro aventate. Esto es breakdance y yo lo voy a romper con un baile. Es con el baile donde aprendí rap. Es con el baile donde aprendí freestyle. Esta liga se llama Liga Cantera Freestyle. No, se llama Liga de la Sport de mis bras. Claro que sí, hermano, mira que le ganó con este comando. De la que está hablando, pero le estoy ganando rapeando. El tema anterior es la FIFA bastardo. Él aprendió freestyle, pero yo lo estoy dominando. Me dominas si tú quieres hablar de este pedo. Amigo, tú estás así como que el torpedo. No sabes que el baile en realidad es rap. Lo hago con la boca y solo tú vas a mamar. Mamar, pero estás extremadamente en la fecha. Este pedo lo va a explotar porque no tiene fecha. Ando bien pedo, esa cosa sigue cierta. Ahorita me tomé la cinco para ti van a ir las flechas. Me pega el vato dentro del corazón. Como cancerbero, ay, tocum, tocum, tocum. ¿Entiendes como que la rima el vato lo hace en free? Lo siento, niño lero, no es un insulto para ti. Un insulto, pero le gano. Cada vez que en la batalla lo cargo, van a ver que lo voy a explotar. Como si estuviera batallando con un petardo. Tucum, tucum, te hablo este bastardo. Eres cancerbero, qué coincidencia que yo me llame Carlos. Última. Me llamas Carlos, tú me quieres matar en la calle. Tú te braille en mi valle, solo haces que se falle. No tienes ese faller que sí que va a quemarte. Yo hago lo de cancerbero. Se llama arte. ¡Tiempo! All right, en Foro Gigi. Vamos a ver si el jurado tiene una decisión. ¿Estamos listos, señores del jurado? Toma su micrófono. Ok, a la cuenta de 3. 1. Se la lleva Jadu Parlo. ¡Cases! ¡Cases! Es que me taparon justo, perdón. Gracias, gracias. ¡Ánimo! Ok. Ok. Señor Skipper, una palabra para los competidores, por favor, si están amables. Sí, fue una batalla muy cerrada y son dos estilos que contrastan mucho. Por un lado, Kadu, que sigue teniendo mucha puesta en escena y mucha
mucha versatilidad en esa parte. Creo que de hecho a todos les dio como por punto o medio punto la diferencia, entonces bastante cerrada. Creo que de hecho el consejo va a la inversa del uno del otro. O sea, casi me parece que los golpes están bien, quizá falta mejorar un poco más el delivery, la puesta en escena, la entrega del punch. Creo que eso puede añadir más fuerza y más seguridad a cómo lo estás diciendo. Jado, mejoraste los golpes principalmente en la primera parte de la batalla cuando eran los personajes. Ahí me parece que estuviste mejor. Ya en el 4, creo que los hilos se fueron perdiendo argumentalmente. Pero creo que si empiezas a ser directo con los golpes, atacando un poquito más a tu rival, te puedes volver un enemigo potencial muy grande para ellos. Entonces, creo que nada más esa parte y lo demás muy bien. Muy bien los dos. Un aplauso fuerte para estos competidores, damas y caballeros. Ok, que vayan pasando para la última batalla de la noche. Cross versus 11. Motherfucker, yeah. Ok. Foro Didi, energía una vez más, vamos. Vamos. Griten, puto. Ey. Ok, Rentería. Ey, 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 ey. Ya, ya. ¿Se escucha? Se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Un golpe que te conecte, puto de tumbo. Oh, seguro que lo estructuro. Ya vieron el pelo de ese puto. Solo eres la versión villana de Facundo. Yo te disparo con la Magnum. Tú rapeas como el Facu en la Facu. Esto es grabado, no es en vivo. Perdón, Franco, soy tu villano favorito. Villano favorito, ya no sabe nada de equipo a mí. Bien, como lo mato porque yo hago ritmos. Oh, yo te traigo de hijo. Puedo ser el asesino en serie siendo el acertijo. Lo bueno que tuvo el acceso. No pude conmigo, no tiene un buen proceso. Soy Doctor Strange 11, pero al reverso. Porque me la pelas en todos los universos. Lo mato con solo un chasquido. Con un chasquido como Superman. Tú te fumas tanto poco que ya eres el super crack. Wow, no puede ganar, hermano, no hace mal. Yo soy un superhéroe, pa' aquel que le gusta el rap. Allá se trabó, allí está su héroe. Que en la rima solo sonó muy tenue. Quieres hacer rap y sonar diferente. La monarquía del Joker se vuelve potente. Uy, me trabé dentro de la batalla. Pero el 11 es malo, no me está dando la talla. Ey, perdón por la trabada, es que andaba en el aire y se me atoró la capa. ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! Amiga, ahí no grabe, porfa. Vamos a seguir. Ok, nos queda un último round, damas y caballeros. Un último round. Amiga, porfa, no grabes. Ahí está, gracias. Se pasó de verga. No, mentira. Ok, nos queda el último round, Foro Gigi. Es un 4x4. Gracias, amigo. ¿Están listos? ¿Los escucho? ¿Están listos? ¡Que a Rentería le quede claro si están listos! Haz lo tuyo, motherfucker, Rentería. Es hora de comenzar el juego. Váyanse a la verga, todos juntos. ¡Ey! 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 ¡Se lo damos en 3, 2! Mamá, no soy arriba de toda la gente. ¡Ey! Vengo para matar gente, wow. Siempre me enrosco como serpiente ante mi oponente. Se me hace raro que el 11 esté presente. El 11 no está en el 11 titular. Oye, suplente. Como campeón, yo. Esas olas se contestaban. Quiten los puntos de Damián al cabo que ni lo ocupaba. Lo ocupaba porque este rap no sabe rapear. Ey, se me hace que contra mí, ríete, te voy a cachacar. Tú eres Quiñones en Tigres, carnal. Entiéndelo, no llenas el hueco de Damián. Ey, ¿por qué rapear? ¿Cómo? ¡Sí! Puñetas, el Dios es el tronco piano.
todos los flows de Argentina y del CTZ. Del CTZ, pero yo no me la escribo. Es normal que digan que es feo cuando saben que suena distinto. Ay, yo, este rapero no puede conmigo. Inclusive te estoy clavando tantas que me gritan tus amigos. Que te griten mis compas, de eso se trata el free. Pues a mí no me importa que no griten a mí. A veces lo hago mal, a veces completo kills. Que te griten todo puto, que tu ayuda no es pa' mí. ¡Ah! Tu ayuda no es pa' mí, mi ayuda es para el Cypher. Por eso sé que perfectamente no somos iguales. Y no es que tanto esté desmereciendo a los rivales, es que se sientan en la mesa sin tener hambre. Menos Cypher, menos tiene su hip hop. Obvio que no somos iguales en la competición, pero yo voy a ser diferente y tú quieres ser igual que yo. Y siguiendo personalidades, tu mente se va inferior. ¡Tiempo! ¡Un aplauso fuerte, que se escuche el ruido! God damn. Señores del jurado. Queremos aclarar algo. Los tres estamos de acuerdo, ¿verdad que sí, Pastrana? Sí. Porque si se pudiera dar réplica, la hubiéramos dado, pero, o sea, sí tenemos un ganador, ¿verdad? Ok, va. Nada más aclarar que sí fue por... Por muy poquito. El tamaño de tu pito. ¿Verdad? Perfecto. Qué bueno que no se le borra de su mente. ¿Qué va a hacer, no? Así son las tragedias, son para siempre. Son para siempre. Es que yo no sé de tragedias, solo sé de triunfos, eso es lo que pasa. Ok, vamos. Ok. A la cuenta de 3, 2, 1. Se la lleva Crow. Hey, gente, aplauso para el 11 también, amigos. Muchas gracias, banda. Nos vemos. Muchas gracias. Ok, unas palabras del señor Skipper antes de que se retiren. ¿Qué le voy a decir yo a estos señores? Ya son... Gracias. Ya son muy buenos. Me siento en un pinche noticiero, güey, López Dóriga aquí al lado y todo el pedo. Pero está, en esta batalla me parece que la única diferencia que existió entre ambos fue que por momentos Cross tenía más seguridad en algunas partes de la batalla 11, de la batalla anterior a esta. Creo que sí cambió un poquito eso, en el entrar un poco en el juego que te estaba planteando Cross. O sea, cuando Cross veía que te salías un poquito de su juego, y inmediatamente te volvía a meter. Y creo que eso fue la única diferencia entre uno y otro, güey. Lo hicieron muy bien, creo que los dos llevaron la batalla por un buen camino. La única, pues, fue eso. Te recomendaría a ti, que tienes un perfil bastante como de villano, etcétera, etcétera, mantenerlo, güey. La verdad, hacen falta villanos en el freestyle. Entonces creo que mantente y eso te va a ayudar un chingo en todas tus batallas, güey. Que al final, si te dicen que si sí o que si no, que no sirve, no les hagas caso, güey. Ayuda un chingo. ¡Aplauso fuerte para estos competidores, damas y caballeros! Bueno, Titi, hemos llegado al final de la jornada. Sin antes agradecer a Pitón de Wings que nos trajo el catering tan rico que probamos el día de hoy. Un aplauso grande para Global Case, con esta apuesta increíble, algo inédito para las competiciones del Under. Y a Foro Didi, que es nuestra casa el día de hoy. Agradecer al señor Pastrana, que estuvo de jurado, al señor Skipper de presidente, a Lobo López. Ahí está. Damn. ¡Y al señor DJ Ángel Rentería! Cuervo, Fer, Base, Coria, Rachel, todos hacen posible esta jornada. Y a este público chingón que tiene la ciudad de Monterrey. ¡Nos vemos la próxima! ¡Nos fuimos, Rentería!